Llegamos al tercer capítulo de nuestra trilogía sobre Bélgica y su fractura lingüística, política y económica. En el sur francófono, las últimas elecciones han dado una clara victoria a la izquierda. Se han impuesto los socialistas, pero la gran sorpresa ha llegado de manos del Partido del Trabajo, una formación que podría calificarse de poscomunista. Viajamos pues en dirección a la Valonia francófona. Esta región del sur de Bélgica ha sufrido una fuerte desindustrialización y su economía se ha resentido. Un concejal local nos explica las dificultades que deben afrontar. A nivel social, esta es una ciudad con mucha pobreza, con mucha gente pasando dificultades. Así pues, nuestra preocupación principal es encontrar fondos para atender sus necesidades. Valonia fue una economía próspera durante la era industrial. Hace 30 años cerró la última mina de carbón. Y desde entonces muchas industrias han abandonado la región. Ahora tiene uno de los niveles de paro más altos del país. Lo que explica en parte el éxito del Partido del Trabajo, que ha logrado incrementar el número de votos en un 13%. Aquí vemos a sus diputados electos preparando su estrategia. Uno de sus objetivos es acabar con los privilegios de los partidos políticos tradicionales. Queremos dividir el salario de los ministros y de los diputados por dos, para acercar su nivel de vida al nivel del ciudadano medio. Pero sobre todo quieren luchar por los derechos de los trabajadores y de la gente normal. La cuestión es saber si la riqueza que producimos debe beneficiar a la mayoría, es decir, al 90% de la población, o para enriquecer a algunas personas. Pero la fractura belga entre el norte y el sur va más allá de la economía. Hay además un problema de identidad. En Flandes, desde la infancia, se enseña a los flamencos a ser, ante todo, flamencos. Mientras que aquí, en Valonia, los vínculos son más bien con la ciudad. Pero ante todo, somos belgas. Pensamos en Bélgica. La solidaridad a nivel nacional sigue siendo, pues, un tema a resolver. Pero antes habrá que negociar duro para formar un nuevo gobierno capaz de aunar todas estas sensibilidades. Y la última vez, Bélgica tardó 541 días en formar gobierno. Las negociaciones están en marcha y aquí todos cruzan los dedos para no batir un nuevo récord. Les dejamos ahora con otras noticias de la Unión Europea en formato breve. La política hace extraños compañeros de cama y los nacionalistas flamencos de la NBA van a compartir grupo político con el partido de la ultraderecha española, Vox. Ambas formaciones han incorporado la bancada de los conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo y la paradoja radica en que los nacionalistas flamencos han sido uno de los principales apoyos del expresidente catalán, Carles Puigdemont, en Bélgica. Los liberales europeos han elegido al rumano Dacian Ciolos como líder de su grupo en el Parlamento Europeo. Ciolos fue primer ministro y también comisario de Agricultura en Bruselas y ha contado, entre otros, con el apoyo de los eurodiputados de Ciudadanos. El grupo ha sido rebautizado como Renovar Europa para desmarcarse de la etiqueta liberal que no gustaba, entre otros, al presidente francés Emmanuel Macron. Adidas ha perdido la batalla de las tres bandas paralelas ante el Tribunal General de la Unión Europea. La Corte considera que el famoso diseño no puede ser registrado como marca porque no tiene carácter distintivo. Y da así la razón a la empresa belga de calzado Shoe Branding Europe, que quería registrar dos rayas paralelas para sus zapatillas deportivas.